Bueno, estamos muy contentos de poder inaugurar una nueva planta de internación, un cambio de imagen en la atención de salud en Cañada de Gómez y en su zona, y es un objetivo que tenemos de hace muchos años, en tratar de mejorar la capacidad instalada, de mejorar la estructura edilicia y de dar una mejor comodidad y atención a todos los pacientes que durante tantos años confiaron en nosotros. Hemos incorporado últimamente el nuevo equipo de Arco en C, que nos permite solucionar nuevas patologías y nuevas complejidades que hasta ahora no teníamos. Un equipo, un ecógrafo de última generación con imágenes 4D, una nueva cialítica. Durante todos estos años venimos haciendo inversiones que por ahí no son visibles para la gente. Ahora obviamente esto es muy evidente, muy visible, pero nosotros desde que empezamos con el sanatorio integrado hace 18 años, siempre hemos ido mejorando la inversión en aparatología y en equipamiento para el sanatorio. Es un placer contar con una estructura edilicia para poder, como decía Claudio, ofrecerle a tanta gente que confía en nosotros una mejor calidad de hotelería. Ahora, nuestro mayor orgullo es justamente nuestro plantel profesional que realmente nos acompaña y estamos hinchando juntos desde hace tantos años, y fuimos logrando algunos logros logros en algunos proyectos, como puede ser la sala de hemodiálisis, mejorar la sala de cirugía, inversiones que se hicieron previamente en la sala de terapia intensiva. Y ahora esto, digamos, que nos da la posibilidad de tener una mejor sala de internación y una cara visible del sanatorio que, bueno, lógicamente nos pone muy contentos. Mira, siento una gran gratitud de haber llegado hasta aquí, una cosa desconocida por nosotros. Comenzamos a trabajar por una salud integrada, pero no teníamos la noción del futuro de llegar hasta este momento. Llegamos a este momento y pensamos continuar, porque la salud periódicamente exige más. La excelencia del diagnóstico es fundamental. Y entonces la inversión en salud tiene que ser permanente, duradera. No solamente los entes privados, que hacemos muchos esfuerzos, sino los entes públicos también, que nos tienen que acompañar, porque de esa forma vamos a solucionar el problema del enfermo. Hoy en día el enfermo consulta, no es como antes que venía al final de su vida, sino que consulta como una medicina preventiva. Es lo que nos orgullece hacer medicina preventiva, que es lo que se debe hacer. Mejorado notablemente todas las salas de internación. Contamos con algunos elementos como aspiración central, oxígeno central y aire comprimido centralizado también, que van a hacer de hecho de todo esto una mejor atención para el paciente. Sí.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por poder transmitir nuestras sensaciones y esperemos poder seguir con esto, que no fue fácil, pero que nuestra intención, como decíamos recién, es seguir invirtiendo cada día para mejorar la atención de la población.